Muy buenas a todos. Como dice que le va, soy la 202 y en esta ocasión. Voy a empezar a hablar sobre el funcionamiento de los misiles aire a aire. Para empezar, debemos saber que existen tres clases bien demarcadas de misiles aire a aire: los de guía pasiva, los de guía semiactiva y los de guía activa. En este video hablaremos de los primeros y más conocidos: los IR o infrarrojos, más precisamente de la familia Sidewinder. Por ser uno de los más conocidos, pero extensible al resto de los sistemas similares. El principio de funcionamiento de los misiles IR provisto por guías pasivas es aprovechar la emisión propia del blanco para localizarlo, perseguirlo y destruirlo. Son también conocidos por ser del tipo fire and forget, que es el nombre como lo conocemos nosotros como dispara y olvida, ya que una vez disparados son completamente autónomos pudiendo el piloto desentenderse del mismo para empeñarse en un nuevo disparo u otro objetivo. Desde el principio se observó que las emisiones inherentes más interesantes desde el punto de vista militar eran la del calor, debido a que todo lo que llevaba motor a bordo emite necesariamente calor, conjuntamente con sus equipos electrónicos y eléctricos. Como ejemplo, vamos a tomar el perfil de emisión térmica de un MiG-27. La luz solar incidente es reflejada y reemitida por la estructura y el material de la cabina, con intensidad dependiente de su acabado. Esto quiere decir que dependerá si es todo de metal, si tiene pintura y qué tipo de pintura, además de una sinfín de variantes que hacen que reflejen más o menos. La parte posterior de la estructura, calentada por el motor, hace que el fuselaje trasero emita en bandas 4.000 y la tobera en torno a los 2.000. La pluma del reactor, que es lo que se ve acá, esta parte larga, se extiende, se expande y se enfría detrás de la aeronave, absorbiendo algunas de las longitudes de onda más cortas emitidas por la tobera, pero emitiendo una banda infrarroja más larga de 4 a 8.000. Esa es la razón porque la que el misil, el lugar que va a buscar primeramente y el que más señal... Como quien dice emite es la parte de que desarrolla todo el flujo de la tobera. La intensidad de la emisión viene generalmente definida por la temperatura, que a 20 metros detrás de la cola viene a ser de unos 100 grados sin posquemador y 300 grados con posquemador. La radiación térmica del calor, una forma de radiación electromagnética, se difunde mucho mejor en el aire que por el agua. Ese es el motivo, porque un gran número de misiles aéreos aprovechan esa emisión infrarroja del objetivo para atacarlo en el cielo o en la superficie. Casi todos los misiles pasivos aire-aire y una parte significativa de los aire-superficie utilizan directamente la guía infrarroja para seguir sus blancos. Las aeronaves son grandes emisoras de radiación infrarroja de por sí. Un motor de reacción militar, por ejemplo, desprende mucho calor durante el vuelo, y algunas partes del mismo alcanzan más de los 1000 grados centígrados. A los ojos de una guía infrarroja, eso es un destello en el cielo casi tan brillante como el sol. Al igual que ocurre con los misiles antirradiación en la banda de radio, el misil básico de guía infrarroja tiende a ir hacia cualquier fuente de emisión electromagnética, en la frecuencia infrarroja más intensa dentro del cono de detección. Uno de los trucos más antiguos para despistar un misil de guía infrarroja fue posicionar el avión contra el sol. De este modo, el arma tiende a buscar el punto más caliente, con más emisión térmica, el cielo o el astro-rey. Así, el misil se olvida de la estela del reactor y va dirigido hacia el punto imposible en el espacio, quedándose sin energía rápidamente. Por eso mismo, una de las primeras mejoras que se le aplicaron a los guías infrarrojos de los misiles fue diseñarlo de tal modo que ignoraran al sol como fuente de radiación infrarroja. Un misil aire-aire moderno de guía infrarroja pasiva está compuesto de cinco secciones principales: la sección de empuje, que es un motor cohete de alta aceleración; los más avanzados disponen de una tobera vectorizada que multiplica su maniobrabilidad; la sección aerodinámica, que está compuesta por diversas aletas, conar, alerones, eh, todos sus mecanismos de control, eh, se encarga de orientarlo constantemente en la dirección precisa. Algunos disponen de estabilizadores con el propósito de incrementar la velocidad de reacción de maniobras ultra rápidas. Recordemos que estos misiles trabajan a excesiva fuerza G. Imagínense si un avión común eh, tiene varias fuerzas G, bueno, estos los, los exceden por mucho más, obviamente porque no están tripulados y bueno, no dependen de un, de un humano manejándolo. La cabeza explosiva, que consta de un cartucho detonante envuelto de metralla, normalmente provista por una espolenta de impacto convencional. También tenemos la espoleta de proximidad que se encarga de hacer estallar la cabeza explosiva cuando no hay contacto directo con cierto detectado o en el instante en que se empieza a alejar eh, del blanco. Por último, es el sistema de guía donde se encuentra el sensor infrarrojo propiamente dicho y toda la electrónica del control. Los sensores infrarrojos modernos suelen ir montados en un cardan o gimbal para incrementar su capacidad de detección off-body o fuera del eje. De este modo. El misil o el avión lanzador eh, no necesita estar apuntando a la dirección eh, comúnmente de la parte trasera de, del avión todo el tiempo, sino que puede desviarse para optimizar la aproximación o atacar desde un lateral o bien de una altura distinta. Por ejemplo, el R-73 original en 1982 tenía una capacidad off-boresight de 60 grados. El Sidewinder 9X del 2003 lo mejora a 90 grados. Y el R73M2 llega hasta los 120 grados. Esto le permite también mejorar su navegación proporcional y el aumento de las posibilidades de arribo de blancos en alcances extremos o ángulos difíciles. Las guías infrarrojas del presente son también todo aspecto. Antiguamente se debía apuntar directamente a la fuente del calor para poder enganchar adecuadamente al blanco. Esto significaba que era preciso lanzar el misil. Desde en un centro estrecho del cono detrás del objetivo, donde la emisión térmica de sus motores resultaba más intensa. Las actuales, como son mucho más sensibles, pueden ver el calor del blanco desde cualquier ángulo. Esto permite, por ejemplo, disparos frontales desde gran alcance o realizado durante una maniobra donde el ángulo relativo al eje del blanco varía brutalmente. Todas estas mejoras fueron logradas gracias al cambio del sensor tradicional, infrarrojo, que era de sulfuro de plomo, por otro fabricado con antimoniuro de indio, lo digo así porque es complicado de decirlo, o teloruro de mercurio cadio. A su vez están refrigerados por nitrógeno líquido u otros gases eh, comprimidos. Esto junto a otras mejoras aerodinámicas y un cobertor frontal mejorado, reduce el calentamiento del propio misil al acelerar la velocidad supersónica. Estos nuevos sensores le permiten ver señales más tenues y a mayor distancia. Cuando hablamos del calentamiento del propio misil, hablamos de la resistencia al avance. ¿no en el momento de que el misil tiene una resistencia con el aire al avance, genera, obviamente, en la parte que es la resistencia, que es la, el cono, genera temperatura. Y eso hace que no sea tan preciso. Bueno. Todas estas mejoras hacen que esa parte que debería estar caliente se mantenga fría y sea más certero a la hora de buscar un blanco. Pero bueno, todo muy lindo, todo muy lindo, pero siempre hecha la ley, hecha la trampa. Siempre se ha buscado la forma de sortear estas mejoras, ¿no es cierto? Para eso se crearon las contramedidas. Y bueno, pero ese es un tema que vamos a tratar en otro video, luego de que terminemos, con los tres tipos de guiado de misiles. Y bueno, gente, espero que le hayan entendido, que haya sido de utilidad, que le haya gustado. Si les gustó, como siempre, los invito a dar like, a compartir. Si sos nuevo, te invito a que se suscriba. Insisto, y voy a seguir insistiendo, no se olviden de dar clic en la campanita para saber cuando estoy subiendo un video. Y como lo prometí, le voy a decir que este premio, este sorteo del próximo sorteo, que todavía no está, no está designado cuando se va a hacer, pero ya digo cuál es el premio, no es otra cosa más que es un sabot completo de munición 105 mm israelí M426, algo que no vas a conseguir en ningún lado. Ese va a ser el próximo premio para el sorteo. Y bueno, muchachos, esto es todo y nos estamos viendo en el próximo video.